Quería llegar a la carrera de Cartoon, pero llegué tarde. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué Petisuchis decidió promocionar la carrera de Cartoon? Pueden contestar, está buena. No. Fácil, porque Cartoon Network es el canal favorito de los chicos y también de los padres. Es bastante simple. Porque se preocupa por la diversión de los chicos y por su bienestar. Y Petisuchis es una alternativa a la alimentación también sana para los chicos. Y qué mejor que la carrera de Cartoon para que estas dos marcas se encuentren. ¿Y cómo lo hacen? A pura diversión, viviendo la alegría de la vida, donde los chicos gozan y los padres sacan ese niño que llevan adentro. Es por eso que voy a buscar a alguno de ustedes para que saque ese niño de su interior. Ya están temblando, no sé por qué. A ver, vemos un poco de luz, ¿puede ser? Muchas gracias. A ver, alguno que quiera, que tenga, veo que tiene, mala, la señal, a ver. Vamos a buscar a algún voluntario, pero no va a ser voluntario, se lo busco, así que. Mirá, mirá que. Vení a ayudarme. Venga, venga, venga. Increíble. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Un gusto conocerte. Vení, tenemos una escalera muy bonita por la cual vas a subir. ¿Cómo que no? Ahí está. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a decirle a esta señora que te tenga el saco por un rato, ¿puede ser? Ahí está. Y ahora sí. Subí. Bueno, vamos a renovar el aplauso para nuestro amigo. Perfecto. Yo creo que te sientes. Recién hablaba de esta cosa, ¿no? De sacar el niño que uno lleva adentro. Lo vamos a hacer con vos, ¿sí? Mira qué contentos están todos porque pasaste vos y no ellos. Bien, vos sabés que el estar frente a un público tiene que ver un poco con la actuación también, ¿no? Un poco bastante, con la gesticulación. Por eso vamos a practicar esto con vos. Ese va a ser tu público, así que no me mires a mí, sino míralos a ellos. Y mirándolos a ellos, yo te voy a pedir varias cosas, como para ir aflojando un poco la cara y el cuerpo. Primero te voy a pedir que pongas tu mejor cara de diversión. Bien. Cara de asombro extremo. Muy bien. Cara de aburrimiento total. Ah, como la de todo el show, te vi, estabas ahí sentado.
Bien, vamos a hacer algo. Vas a mirar este dedo que se mueve y lo vas a soplar. Dale. Perfecto. A ver acá. Perfecto. Ahí. Eso pareció un besito al señor de la primera fila. ¿Se conocen? ¿Tienen alguna relación? Bueno, después tienen tiempo. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Vas a cruzar los brazos. Perfecto. Sin hacer bulto. Ah, el bulto es natural. Bien. Amigo, vas a ponerte, con los brazos cruzados, vas a ponerte este traje. Es un traje que se usaba antes. No, sentado, sentado, con los brazos cruzados. No te muevas con los brazos cruzados. Ahí está. Vas a mantenerte así. ¿Sí? Te queda muy bonito. Te queda muy bonito. Y mira qué bueno. La remera de Cartoon Network. A ver. Bueno, cosas que pasan en la vida, ¿qué pasa? No tendrías que haber venido, ¿qué crees que haga? Bueno, atención. A continuación va a comenzar una música. Cuando comience la música yo quiero que ustedes hagan palmas, pero cuando digo palmas son aplausos. No como el otro día que hice esto mismo en un lugar, dije, hagan palmas e hicieron así. Música, por favor. Todos, ¿eh? Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo operar. Nadie sabía de esa traición. Me pareció, él puso trampas a mi corazón. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. A vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que no. Excelente, nuestro amigo, aplauso fuerte para él. Vení, 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 quédate. Aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Gracias. Ahora sí, el labial le te queda bastante bien, ¿eh? Después te paso la marca.